así pasa en la camisa. Sí, está grabando. Sí. Guapo de la Mónica. Desde Valentísimo, mañana, ¿cómo estás? Se pusieron de acuerdo en el color de la ropa, país, pero sí, muy lento el tema. Le doy la bienvenida a nuestra presidenta de la República, la señora Laura Chico Castellano. No puedo creer. Igual, igual. Bueno. De descanso. Buenas tardes. Bienvenida, presidenta Laura Chinchilla. Bienvenida, presidenta de la. Donde iniciamos la prestación de servicios de salud en una unidad sanitaria, el Ministerio de Salud. Posteriormente, Clínica de Siquirres. Después, Área de Salud de Siquirres, en donde se unen tres clínicas, la clínica La Perla, Carmen y Siquirres. Y hoy, gracias a Dios y al gobierno de Laura Chinchilla, tenemos este sueño hecho realidad, el CAIS de Siquirres. Un CAIS que nos va a dar esperanza, esperanza para una mayor capacidad resolutiva para todos los pacientes de Siquirres, de Matina y Pocora. No hay palabras más grandes que decir muchas gracias. Muchas gracias porque el camino fue muy largo. Muy largo y una senda de mucha lucha. Pero nunca dejamos de desistir con la esperanza de que esta hora, como hoy lo ven todos, son testigos, es una realidad. Muchas gracias, presidente. Doña Laura Chinchilla, ella dijo: el CAIS de Siquirres va. Fueron solamente 5 palabras y con ellas bastaron. Señora presidenta, por ese gesto tan noble y por la firmeza de sus palabras, quiero que reciba este humilde recuerdo. Como muestra de nuestro profundo agradecimiento que sentimos tanto los de la Asociación Pro Construcción del Hospital de Siquirres como del pueblo de Siquirres. Nuestra presidenta quisiera pedirles disculpas, de verdad muy sentidas. Desde ayer había dado algunas instrucciones de que iba a ser difícil venir a las 11, que avisaran que veníamos a las 12, parece que hubo una falla por ahí. Entonces todavía me siento un poco más acongojada. Pero aún así, aunque hubiese sido a las 12, igual habríamos acumulado atraso. Comprenderán que 48 horas de irnos es mucho lo que todavía queremos hacer y terminar y culminar, de procesos que quizás ya terminaron, pero que mucha gente nos ha pedido que nos hagamos presentes. Hoy hay funcionarios entregando obras por todo lado, toda esta semana no han habido. Imposible estar en todos los lugares. Y entonces cuando vino el momento de seleccionar a qué nos dedicábamos solo, pues bueno, yo no podía dejar de estar aquí.
en la clínica en Calle de Siquirres. Traté, hice lo posible, pero lo acabamos de cancelar, de estar también en el camino de acceso a la terminal de contenedores de Moín, que es algo que ustedes no tienen la menor idea. La lucha que hemos librado porque esa terminal de una vez por todas pueda iniciar su construcción, y dejamos todas las condiciones precedentes debidamente cumplidas por parte del Estado, gracias a la construcción de la carretera de acceso a la misma. Le quedará al próximo gobierno los trámites. Sí, es un papel vinil. El detalle, digamos, nosotros lo escogimos por un modelo. Esto se adecua al sitio de tal forma que si hay apartadores, tomas, estetoscopios, no le caiga aquí en la cara del chico. Bueno, sí, efectivamente, esto es una deuda histórica que tenía la institución con la población de Siquirres. Creo que nos vamos con la satisfacción del deber cumplido. Creo que viene a llenar el vacío que era realmente una necesidad la construcción de este centro. Y como lo habíamos prometido, pues aquí está, es una obra, es una gran obra, es una de altísima tecnología, es el único centro que va a tener una planta productora de gas que también va a abastecer a Limón y a Guápiles, y creo que va a dar un salto significativo en la calidad en la prestación de los servicios de salud. Hoy es un día especial, un día que está pintado de colores, y los colores que está pintado este día son los colores que representan la alegría y la satisfacción que después de tantos años de lucha, no solamente nosotros, porque seríamos egoístas, sino de muchas otras personas que, aunque sea en su mente, tenían la idea de un hospital, aunque sea también con sus rezos, pidieron por un hospital. Y hoy, después de esos 19 años que puedo hablar como experiencia dentro de la Asociación Pro Construcción del Hospital de Siquirres, hoy se corona eso y estamos llenos de alegría, estamos satisfechos, estamos contentos y esperamos que pronto esté en uso para beneficio de toda esta ciudadanía que lo merece todo. Anteriormente con nosotros no le puedo hablar, sí sé que hubo un grupo desde el año 1970 y resto luchando por un hospital y lograron el servicio de emergencias actual. Y después de eso no me di cuenta hasta el 95 que nosotros entramos hasta hoy. Llevamos hoy 19 años de estar en esta lucha, de eso sí le puedo hablar. Es de gran importancia porque vieras que la emergencia aquí en Siquirres era demasiado pequeño para tan gran cantidad de población, ¿verdad? Porque tenemos desde Guápiles hasta Batán, donde ellos llegaban acá para la atención en lo que es emergencias y salud. Y gracias a Dios, con el comité de Siquirres, incluyendo al exdirector del colegio técnico de Siquirres, don Brian, que ha impulsado con muchas otras personas el inicio de este gran hospital que va a representar muchas cosas para la provincia de Limón. Es un hospital bastante amplio y, como ustedes pueden notar, está muy bien construido. Y invito a toda esta provincia que vengan a conocer nuestro hospital.